Por fin llegamos, ahí está, la fortaleza del sur. Vaya, es más grande de lo que recordaba. Ya hace mucho tiempo que no estábamos aquí. Mierda, y esta maldita lluvia que no para. Bueno, por lo menos así hemos logrado borrar nuestras huellas. Déjenme estacionar el tanque mientras ustedes ayuden a los demás a bajar de los camiones. Rosa, Metalium, hay que instalar el equipo de Joker. Ayúdenla a descargar su equipo. Tenemos que esperar que Roca y Oxa lleguen. No me gusta este clima. Parece que esta lluvia no va a parar. Ven, Rosa, les voy a ayudar a descargar el equipo. Esta maldita lluvia no va a parar y hay que movernos rápido antes de que llueva más. Es tu última oportunidad, maldito deforme. Dinos qué les pasó a las personas de esta zona, o te voy a mandar directo al infierno. Espera, por favor, si no me mates. Dame solo una razón para no hacerlo. Dime qué les pasó a las personas de esta zona, o morirás. Escaparon. Hace un par de horas un comando armado llegó y evacuó a los humanos. Tratamos de seguirlos, pero escaparon. Por favor, no me mates. Te lo suplico, de piedad. Y ustedes iban a tener piedad de esas pobres personas. No mereces vivir, termina con él, Oxal, mátalo. No, por favor, espera, por favor, no me mates, te lo suplico, por favor, no. Maldito vampiro. Muy bien, ahora a conseguir transporte. Vi unos camiones cuando llegamos. Si logramos robarle uno a los vampiros, podremos movernos más rápido. No creo que se den cuenta, la mayoría se está movilizando hacia el lado norte de la ciudad. Continuaremos con el plan, nos dirigiremos a la fortaleza del sur y ayudaremos a los demás. Perfecto, oye hermano, tengo una pregunta. ¿A dónde madres crees que se dirigirán todos estos vampiros? Si su objetivo era matar a los humanos de esta zona, porque siguen a avanzando. La verdad, no tengo ni puta idea, pero parece que se dirigen al consejo. Mierda, ya entendí. Por eso Alcar tenía miedo, él sabía que los vampiros lo iban a atacar. Por eso nos iba a mandar a interceptarlos, pero eso iba a significar la muerte de muchos. Es un maldito, no creo que el consejo resista el ataque. Con todas las bajas en los últimos meses, es seguro que el consejo caiga antes del amanecer, pero ese ya no es nuestro problema. Por fin nos pudimos instalar, la tormenta continua, ¿verdad? Espero de verdad que Roca y Oxal se encuentren bien. Nosotros por fortuna apenas si logramos escapar. Yuri, ¿puedo hablar contigo en privado? ¿Qué sucede, Rosa? ¿Te encuentras bien? ¿Pasó algo? Nada, es que realmente me preocupa lo que vaya a ocurrir después. Apenas si logramos salvarnos, ¿crees que podamos defenderlos a todos? Hoy tuvimos mucha suerte, y aún así, casi nos matan. No tienes de qué preocuparte. Mientras Roca y Oxal vivan, van a hacer todo lo posible por protegernos, y por proteger a los humanos. Pero no entiendo, ¿por qué nos ayudan? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué luchar por ellos que son los más débiles? Si quieres saberlo, se lo debes de preguntar a ellos. Yo no te puedo responder esas preguntas. Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Soldado, antes de que esta noche acabe, todos los lobos del consejo morirán. Nuestra raza es la más fuerte, y esos patéticos perros no podrán con nosotros. Adelante, mis fieles vampiros, adelante, hacia el consejo. Esta noche es nuestra. Esta noche todos morirán bajo nuestras manos.